En este nuevo vídeo voy a abordar un tema que de seguro te va a ser de enorme utilidad cuando te enfrentes al análisis sintáctico de oraciones compuestas. En él voy a hablarte sobre el nexo, esa función sintáctica que desempeñan aquellas palabras que permiten o posibilitan que una oración esté compuesta al integrar en su interior otra u otras. Y para ello me voy a concentrar en varios aspectos. ¿Para qué sirve el nexo y cómo se comporta? ¿Qué clases de palabras desempeñan esta función? Y a la misma vez, ¿qué otras funciones pueden desempeñar, además de la de nexo a veces? Y ya por último, me voy a concentrar en proporcionarte trucos o estrategias que te sirvan para diferenciar dos grupos de nexos que suelen generar normalmente bastantes quebraderos de cabeza al confundirse entre sí. Me refiero por un lado a los distintos tipos de qué, y por el otro a los adverbios relativos y a las conjunciones homónimas dónde, cómo y cuándo. El nexo, como te acabo de decir, posibilita integrar en el interior de una oración, en su estructura interna, otras unidades del mismo tipo, es decir, oraciones, a las cuales, por no ser sintácticamente independientes o por no constituir enunciados por sí mismas, las llamamos proposiciones. Los nexos, recuerda, permiten construir oraciones compuestas por coordinación, pero también por subordinación. En las oraciones compuestas por coordinación, recuerda también, el nexo no se integra dentro de ninguna proposición, queda al margen, excluido de ellas. En cambio, en las oraciones compuestas por subordinación, por su parte, el nexo está integrado, forma parte de la proposición subordinada. Por último, es conveniente conocer muy bien los nexos, porque tanto las coordinadas como las subordinadas poseen subtipos, copulativas, disyuntivas y adversativas, sustantivas, adjetivas y adverbiales. Y los subtipos de las subordinadas contienen a su vez nuevos subtipos, interrogativas indirectas, propias e impropias, concesivas, causales, condicionales, etc. Morfológicamente, la mayoría de los nexos pertenecen a la clase de palabra de las conjunciones, o de las locuciones conjuntivas, si es que el nexo está compuesto por dos o más palabras, como ya que, puesto que, a pesar de que, con la condición de que, y muchos más. Pues recuerda que a dos o más palabras que actúan o funcionan conjuntamente como si se tratasen de una sola, las llamamos técnicamente locuciones. Pero en función de nexo hay muchas otras palabras, aparte de las conjunciones, sorprendentemente. Pues esta función en verdad le corresponde a esta clase de palabra, las conjunciones. En función de nexos, también tenemos pronombres, adverbios y hasta determinantes. Y saber distinguirlos es fundamental, pues las conjunciones desempeñan exclusivamente la función de nexos, pero estos últimos no. Estos, aparte de la función de nexo, desempeñan otras funciones posibles: sujeto, complemento directo, complemento circunstancial. Por su parte, con los nexos propios de las oraciones compuestas por coordinación y con aquellos que introducen proposiciones subordinadas adverbiales, hay poco problema. ¿Por qué? Porque aquí no hay más que conjunciones que, como acabo de decir, solo funcionan como nexos. La dificultad la vamos a encontrar, pues, en verdad, con los nexos que introducen proposiciones subordinadas sustantivas y proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo. Recuerda que hay un subtipo de subordinadas sustantivas que son las interrogativas indirectas, las cuales pueden aparecer introducidas por una conjunción si el camarero te pregunta si quieres más sopa, el camarero te pregunta eso, pero también pueden aparecer introducidas por una unidad interrogativa, como qué, cuándo, dónde, siempre escritas con tilde, ojo. En estos casos, el nexo es un pronombre, un adverbio o una locución adverbial, siempre con el apellido de interrogativos, eso sí. Para averiguar la función que desempeñan estas palabras, aparte de la de nexo, basta con responder imaginariamente la pregunta que contienen. Desempeñarán la misma función sintáctica que desempeñe el sintagma que contenga la respuesta. Simplificando la cuestión, los pronombres interrogativos desempeñarán propiamente funciones nominales, como sujeto, complemento directo, atributo, término de un sintagma preposicional, mientras que los adverbios interrogativos desempeñarán siempre la de complemento circunstancial. Ahora bien, también en este caso algunas unidades interrogativas pueden funcionar como un determinante. Esto ocurre cuando los interrogativos qué, cuál y cuánto aparecen determinando a un sustantivo. Le preguntó de qué planeta procedía, cuya respuesta sería procedía de ese planeta.
desconocía cuál arma prefería, si el martillo o el Stormbreaker, cuya respuesta sería esa arma, o quiso saber cuántas gemas del infinito existen, cuya respuesta sería 6 gemas. Por último, un truco. Truco que posiblemente no sea muy del gusto de tus padres, pero que es una regla no escrita que ha reconocido hasta la Real Academia de la Lengua Española. Cuando podemos decir palabras no muy amables como demonios o incluso cojones, por regla general es un pronombre o un adverbio interrogativo. Antes de seguir adelante, ¿serías capaz de determinar qué tipo de proposición introducen los siguientes nexos, qué clase de palabras son y qué funciones desempeñan? En este punto te recomiendo que incluso detengas el vídeo para pensarlo detenidamente antes de que vayan apareciendo las respuestas. La palabra donde, por su parte, introduce proposiciones subordinadas sustantivas e interrogativas indirectas. Fíjate en la tilde. Es un adverbio interrogativo y, como tal, además de la de nexo, funciona dentro de la proposición como complemento circunstancial. La palabra ni introduce proposiciones coordinadas copulativas y es una conjunción, por lo que solo funciona como nexo. El nexo la cual introduce proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, porque es un pronombre relativo y, como tal, además de la de nexo, dentro de la proposición puede desempeñar funciones nominales, tales como sujeto, complemento directo. La locución, de manera que, introduce proposiciones subordinadas adverbiales consecutivas. Es una locución conjuntiva y, por esto último, solo funciona como nexo. ¿Por qué? Con tilde, introduce proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas y es una locución adverbial interrogativa, por lo que, además de la de nexo, desempeña dentro de la proposición la función de complemento circunstancial. Puesto que, por su parte, introduce proposiciones subordinadas adverbiales causales y es una locución conjuntiva. Como conjunción, solo funciona como nexo. Cuyos es un determinante relativo que introduce, pues, proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo y funciona, además de como nexo, por ser una palabra distinta de una conjunción, como complemento del nombre, en este caso, dentro de la proposición. Sino que es una locución conjuntiva que introduce proposiciones coordinadas adversativas que solo funciona como nexo. Quien, sin tilde, introduce proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo, pues es un pronombre relativo, y como tal, además de como nexo, puede desempeñar dentro de la proposición alguna función nominal. Y en último lugar, quienes, con tilde, introduce proposiciones subordinadas sustantivas interrogativas indirectas, pues es un pronombre interrogativo que, además de la función de nexo, puede desempeñar, como el anterior, alguna función nominal dentro de la proposición. Y por fin, por último, te voy a proporcionar una serie de estrategias que te van a servir o que te van a ayudar a diferenciar los conjuntos de nexos más complejos de nuestra lengua, los tipos de qué y las distintas funciones que pueden desempeñar dónde, cómo y cuándo, esta vez sin tilde. Empecemos. Como quizás recuerdes, existen 4 tipos de qué, y para distinguirlos entre sí, podemos utilizar una numeración convencional, que 1, que 2, que 3 y que 4. El primero, el que 1, es una conjunción, por lo que siempre desempeña exclusivamente la función de nexo. Esta conjunción introduce proposiciones subordinadas sustantivas, por lo que el método que emplearemos para distinguirla es comprobar que estas, las proposiciones, pueden sustituirse por eso o por algo. El que 2, por su parte, es el único tipo de que en el que no es una conjunción. Es un pronombre relativo, porque siempre alude o sustituye a una expresión o a una palabra que le antecede. Esta particularidad posibilita algo que no podemos hacer con ningún otro tipo de que podamos convertir la proposición que inicia en una oración simple e independiente en la que el que pueda ser sustituido sin problema por la expresión que le antecede. Además, como es un pronombre relativo, también sin problema podremos sustituirlo por otro pronombre relativo. Como pronombre que es, por último, observa que en este caso puede desempeñar otras funciones aparte de la de nexo. Para determinar cuál, basta con convertir la proposición en una oración simple, como hemos hecho antes, y ver qué función le corresponde en ella al antecedente, que puede ser sujeto, complemento directo o incluso, ojo, como en este caso, término de un sintagma preposicional. Presta atención. El que 3 y el que 4, los que nos quedan, se parecen mucho entre sí. Ambos son conjunciones, por lo que solamente funcionan como nexos,
que introducen proposiciones además subordinadas adverbiales. Pero estas proposiciones son algo especiales, porque son las únicas dos proposiciones adverbiales que no funcionan como complemento circunstancial. En realidad, siempre complementan a otra palabra distinta del verbo, o bien funcionan como complemento del nombre, o como complemento del adjetivo, o como complemento del adverbio. Las que introduce el que 3 son siempre comparativas, comparativas de superioridad o de inferioridad, más que o menos que, pero el más o el menos que, eso sí, no son parte del nexo. Ojo con esto, son solo dos adverbios que desempeñarán también, según el caso, la función de complemento del nombre, de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio. Las que introduce el que 4 son siempre consecutivas, del tipo tan que o tal que, y en ellas, al igual que con las anteriores, el nexo es solamente la palabra que, nunca el correlato tan, tanto, tantas, tal, que pueda aparecer, que es solo, como digo, un correlato, en este caso imprescindible, para que se dé este tipo de construcciones. Un adverbio que también desempeñará en este caso la función de complemento del nombre, de complemento del adjetivo o de complemento del adverbio. Otro conjunto de nexos que normalmente nos da la lata es el formado por dónde, cómo y cuándo, sin tilde, que pueden introducir proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo y subordinadas adverbiales. Conviene no confundirlos con los adverbios interrogativos que introducen proposiciones subordinadas sustantivas. Estos últimos, si están bien escritos, recuerda que deben siempre contener una tilde. Recuerda el truco de antes, no lo voy a volver a decir. Pero por si acaso, por si dudas, recuerda que como cualquier sustantiva, se pueden sustituir por eso o por algo. Donde conviene poner ahora todo nuestro interés es en los homónimos sin tilde, que suelen confundirse. Los primeros son adverbios relativos, por lo que desempeñará una función dentro de la oración, mientras que los segundos son conjunciones, por lo que solo van a desempeñar la función de nexo. Los adverbios relativos introducen proposiciones subordinadas adjetivas o de relativo que pueden sustituirse por un adjetivo o por el determinante S y sus variantes de género y número, esas. Mientras que las adverbiales, como su nombre indica, solamente se van a poder sustituir por un adverbio de lugar, de tiempo o de modo. Los adverbios relativos, por su parte, reciben este último nombre porque su significado es relativo, es decir, van precedidos de un antecedente al que sustituyen. Las conjunciones que introducen subordinadas adverbiales, no. Al ser una unidad relativa con valor adverbial, los adverbios relativos siempre pueden ser sustituidos por la secuencia preposición más pronombre relativo, mientras que en las adverbiales nunca se va a poder dar esta sustitución. Y finalmente, recuerda que los adverbios relativos, además de la función de nexo, desempeñan otra dentro de la proposición, la de complemento circunstancial, obviamente, al tratarse de adverbios, mientras que las conjunciones, precisamente por serlo, porque son conjunciones, solamente van a desempeñar la función de nexo. Y hasta aquí este somero repaso de los nexos en castellano. Espero que te haya sido de utilidad y ya sabes, si después de verlo albergas todavía alguna duda, puedes volver a verlo o plantearla en clase. ¡Hasta pronto!